En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Una reunión extraordinaria se realizará en la tarde de hoy con el Consejo Municipal de Atención de Riesgos y Desastres. El secretario de Medio Ambiente ha entregado el reporte de las últimas horas por las precipitaciones en Barranca Bermeja. En otras noticias, hoy tendremos nuestra sección de Buenas Noticias, en la que le mostraremos a ustedes la historia de una mujer que lleva 23 años al servicio del voluntariado de la Cruz Roja. Estas y otras informaciones serán en la presente emisión, en el noticiero que usted quiere ver. Buenas tardes. Un caso de erosión en el que se presenta en la Gran Vía. Esta madrugada el baño de esta casa desapareció por completo. Ampliación de la información en minutos en Enlace Noticias. Hombre de 21 años resultó herido con arma de fuego en el barrio La Mano de Dios. La víctima recibió varios impactos en extremidades y abdomen. Estos sujetos fueron retenidos por la policía en las últimas horas. Los capturados serían los responsables de varios homicidios en la ciudad. Hay alerta roja en la ciudad tras la creciente del río Magdalena, varios municipios ribereños inundados. 50 celulares y accesorios para los mismos fueron incautados por la policía en el centro comercial Superestrellas. Los elementos no cumplen con los requisitos que acreditan legalidad de su procedencia. Secretario de Infraestructura y presidente del Consejo de Barranca Bermeja visitaron el corregimiento San Rafael de Chucurí. En los deportes, 1-0 ganó a Alianza Petrolera Patriota Fútbol Club. Con este triunfo, la máquina amarilla se ubica en la casilla octava del fútbol profesional colombiano. Y al cierre, el humorista Mariconsuelo estará el jueves 25 de mayo en la ciudad para apoyar obra social. El show humorístico tendrá lugar en el Salón Cusiana del Club Infantas. Con el patrocinio de Barzón Ecológico, Barzonado Maldelicias, Libre en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Resultó gravemente herido un hombre en el barrio Mano de Dios. El ataque armado al parecer estaría ligado a una situación de vigilancia informal que se presta en ese sector. Un hombre identificado como Carlos Baza Ardila, de 21 años de edad, resultó herido con arma de fuego en las últimas horas en el barrio La Mano de Dios, comuna 3 de la ciudad. Las autoridades investigan los móviles del ataque armado. Nuevamente alrededor de la medianoche se presenta un herido por arma de fuego en el sector de Mano de Dios, comuna 3, especialmente pues se desplazan unidades de del Muro Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes pues a este lugar, unidades de policía judicial. Se recogen dentro de los actos urgentes unos testimonios ya de posibles agresores de este caso. De allí pues se va a desprender la investigación ya con Fiscalía General de la Nación. Según algunas informaciones, el hecho podría estar asociado a una vigilancia informal que al parecer se estaría presentando en el sector de los hechos. Presuntamente se habla de una riña que se presentó por alguna situación de vigilancia informal. Estamos ya verificando y solicitando antecedentes si sobre esta persona reposa alguna situación especial en cuanto a antecedentes del pasado. Estamos recibiendo información ya desde las 6 de la mañana, en un número que está dispuesto, el 123, sobre los posibles agresores pues, de esta persona. El hombre herido recibió varios impactos con arma de fuego en sus extremidades y abdomen. Y fueron detenidos varios hombres que integrarían al parecer una organización dedicada al sicariato. Están involucrados en homicidios registrados en nuestra ciudad. Estos sujetos fueron detenidos en las últimas horas. Estarían involucrados en varios hechos de sicariato registrados en el puerto petrolero. Logran 5 importantes capturas en diferentes partes de la ciudad, relacionadas con 3 casos diferentes. El primero, una captura, un homicidio sucedido en abril del 2016 en el barrio La Paz. Las segundas tres capturas las tenemos relacionadas con un homicidio sucedido en diciembre del 2016, hecho sucedidos en el barrio Jerusalén, y tenemos una captura de homicidio en el grado de tentativa, hechos sucedidos en el año 2015 dentro de un establecimiento público en el barrio Pueblo Nuevo. Con ese resultado, la policía da un duro golpe a las estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio en la ciudad. Nosotros no paramos en nuestras investigaciones y este es un parte de tranquilidad
donde afectamos esas supuestas personas que direccionan crimen organizado aquí dentro del municipio, que se les puede indilgar temas relacionados con tráfico de estupefacientes, con homicidios y otros delitos conexos que vienen parte de la investigación. También ofrecen recompensa a quien suministre información que conduzca a la captura de los cabecillas de las bandas delincuenciales dedicadas al crimen organizado. Y para las 3 de la tarde de hoy se ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres. El secretario de Medio Ambiente entregó balance de cómo amaneció Barranca Bermeja con ocasión de las precipitaciones de las últimas horas. El secretario municipal de Medio Ambiente, Alejandro Borges, dijo que representantes del Consejo Departamental del Riesgo y Desastres harán presencia en la sesión extraordinaria. Tenemos unos funcionarios ahí en el río, ya se despejó todo el paseo del muelle del río también. Está acordonado el área para evitar cualquier situación que se llegue a presentar por el desbordamiento del río Magdalena. Pedirle a la comunidad, por favor, que no esté en las zonas ribereñas porque el río está con mucha fuerza. Tenemos que ser muy precavidos, que toda la comunidad también esté pendiente en sus barrios con sus presidentes de Junta de Acción Comunal. En este espacio se analizará la situación actual de afectaciones por lluvias y se busca actualizar el censo de damnificados para posteriormente entregar ayudas. Adicional a eso, también vamos a estar, seguimos monitoreando el río y esperamos en las próximas horas que se dé ya esta reunión del Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgo y Desastre para dar ya un parte oficial de la situación, cómo se encuentra la zona rural en estos momentos. Por la alerta roja decretada desde este miércoles en el municipio, se adelantan visitas técnicas y de inspección a veredas como La Hortensia, El Porvenir, La Unión, Termogalán, Nueva Venecia, entre otras que hasta ahora resultan ser las más golpeadas por el fenómeno de lluvias que azota el país. El día de ayer también hicimos presencia en la gobernación de Santander, donde la empresa Isagen y varios de las personas damnificadas por esta temporada alta de lluvias, pues le manifestaron a Isagen todas sus preocupaciones y todas sus afectaciones, y por este motivo pues también el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y Desastre va a hacer presencia hoy en la ciudad de Barranca Bermeja. La sesión extraordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizará a las 3 de la tarde en el auditorio del Estadio Daniel Villa Zapata. Y la erosión amenaza con llevarse una vivienda en el sector conocido como la Gran Vía, al norte de la ciudad. En el barrio La Gran Vía, al norte de la ciudad, el baño de esta vivienda se lo tragó la tierra. La erosión causada por las lluvias por poco deja también una tragedia en este humilde hogar. En las horas de anoche, ella iba para el baño con la niña cuando sintió que el terreno estaba cediendo, o sea que el pisar pareciera que pisara como una bolsa de agua. Ella se regresa a comentarle a la otra hija y es cuando se desploma. Y de ahí para acá ha seguido cediendo. Entonces el llamado es para, no sé qué ente competente, para que vengan y se apersonen del caso y mire en qué se puede colaborar o qué se puede hacer, bien sea para mirar los manjoles, porque eso se ve de que es debido al manjol que está ahí, porque se ve que está tapado. El daño se produjo al parecer por fallas en el alcantarillado del lugar. El baño, ya se fue todo el lavadero, ahora la cocina, toda ya está hasta la mitad. De esperar a ver una colaboración, no sé lo que puedan hacer ahí. Anoche, ya tardecito de la noche, ya empezó eso a desplomarse, todo. Y eso aquí pasa una cantarilla y se está yendo todo, ya casi va ya llegando a mitad de calle, ya eso ya. Además de la erosión, este árbol amenaza con caer sobre la vivienda afectada. El árbol de mamoncillo está a punto de que se cae y al caerse, ahí se muestra de que cae, o sea, en el momento de ceder, vas hacia encima de la casa. Que a ver qué, porque de todas maneras hay que arreglar la calle, porque esto va a quedar incomunicado de acá, de la entrada de Campo Hermoso, de la Gran Vía a Campo Hermoso. Los damnificados piden la ayuda oficial para superar la emergencia que les ha traído el invierno. Y en alerta roja se encuentran también las autoridades tras la creciente del río Magdalena. Varias poblaciones ribereñas ya están padeciendo las inclemencias del clima. Así está el nivel del río Magdalena, a tan solo 10 centímetros de desbordamiento. Las autoridades invitan a las familias que viven en cercanías al afluente tomar las medidas preventivas antes que las inundaciones los sorprendan. Acá mismo tenemos la mira más alta, está en 4 metros 45 centímetros. Es la cota de desbordamiento que se tiene y alerta roja, el cual nos indica con todos las agencias que tenemos para el control y el monitoreo de las crecientes del río Magdalena.
aseguran que se aproxima una creciente de la población de Onda Tolima, lo que podría empeorar el panorama. Ahorita mismo estamos esperando una creciente que viene de Onda Tolima. Aproximadamente se calcula que con esta creciente el río suba unos 7-8 centímetros más. Entonces invitamos a todas las comunidades ribereñas, las cuales habitan aquí al lado del río Magdalena, que tomen medidas de precaución, y ese es el momento es ahora, que cojan sus implementos eléctricos, que aseguren muy bien en las horas de la noche todos esos artefactos que por causas de la creciente pues se pueden dañar por la subida del agua como tal. Algunas poblaciones ribereñas, como lo asegura el oficial, ya están abnegadas. Ahora mismo tenemos alertas en Buenavista, tenemos desbordamiento ya en Puerto Wilches, tenemos cota de desbordamiento también en San Pablo, tenemos las comunidades del área aquí de Barranca Bermeja, tenemos San Rafael de Chucurí, que también que ya tiene medidas preventivas y ya estamos haciendo campañas con el fin de auxiliar a esta comunidad lejana en el sentido de prestarles apoyo, prestarles cualquier necesidad que se requieran para transportar sus cosas, para transportar algunos elementos de necesidad primaria. En San Pablo al menos 200 personas están damnificadas. El muro de contención en el sector de Las Conchitas se rompió. Los afectados han tenido que alzar sus enseres ante la arremetida del río en el casco urbano de ese municipio. Y la Armada Nacional también adelanta operativos fluviales para evitar que los chaluperos incumplan las medidas de seguridad para el transporte por el río. Estos controles fluviales que realiza la Armada Nacional en esta base permite que los pasajeros que viajan hacia poblaciones ribereñas se sientan más seguros. En medio de los mismos, las autoridades confirman que los chaluperos viajen cumpliendo las medidas de seguridad. Es un control permanente las 24 horas del día con el fin de verificar las embarcaciones que transitan a lo largo y ancho del Magdalena, con el fin de garantizarle la seguridad a los pasajeros que transitan por este medio. ¿Qué se exige? ¿Qué se pide? ¿Qué se verifica? ¿Qué se controla? Se verifica que las embarcaciones tengan todos sus chalecos salvavidas, que tengan sus luces de navegación, que tengan sus exploradoras, que tengan su extintor, que tengan todas las herramientas para evitar cualquier accidente que pues, se puede presentar. También se aseguran que los pasajeros que viajan por el río no tengan antecedentes judiciales o estén huyendo de las autoridades. Estas lanchas se inmovilizan, se coordina con la empresa transportadora y ellos están en la obligación de enviar otra lancha para auxiliar esta que presente las novedades. Ya se han hecho estos controles. Ahorita mismo estamos en la campaña de que los pescadores lleven sus implementos de seguridad, que lleven sus documentos del motor, bien sea su tarjeta de propiedad y bien sea algún papel de importación de ese motor, porque se han presentado muchos robos sobre el río Magdalena, pero si ningún pescador, si ningún chalupero pues lleva los papeles del motor, pues es muy difícil crear el control que se busca. Estos operativos de registro y control a la chalupa se hacen desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de domingo a domingo. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. En otras noticias, 50 celulares fueron incautados en las últimas horas. Los equipos, según la policía, no cumplían con la documentación que justificara la procedencia. Los operativos se hicieron en el Centro Comercial Superestrellas. 50 celulares avaluados en 20 millones de pesos y más de 1.400 unidades de accesorios avaluados en 10 millones de pesos fueron incautados por la policía en medio de un operativo en el Centro Comercial Superestrellas. Logran requisar 12 establecimientos de ventas de estos elementos, incautando 50 celulares, aproximadamente unos 1.400 accesorios, que pues no presentaron la documentación correcta referente a un tema de contrabando. Los elementos, según las autoridades, no tenían la documentación que justificara la legalidad de su procedencia. Los celulares y los accesorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre los cambios que adelantará la tránsito en Barranca Bermeja. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarrización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Encuéntralo en Sanautos S.A. Mi mamá es como Google, lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Feliz día a todas las mamitas. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. La Escuela de Arte Las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. A través de la magia del teatro, apoyamos procesos de cultura ciudadana, foro teatro, salud ocupacional y capacitación lúdica para el autocuidado. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Edilma Polanco Polo, diseños lito digital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Y continuamos con más información en Enlace Noticias y hasta las 6:00 de la tarde se tiene previsto un encuentro importante con estudiantes becados de nuestro municipio convocados por la administración municipal. Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros Francielena Álvarez, ella es asesora del despacho del alcalde y bueno, allá vamos a preguntarle cuál es el objetivo de albergar en este espacio a estos estudiantes que han sido citados. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los barranqueños que nos escuchan en este momento. Sí, en la tarde de hoy estamos convocando a los estudiantes que actualmente se encuentran beneficiándose de esta importante beca que ofrece la Alcaldía Municipal con la finalidad de generar un encuentro más cercano con los estudiantes y la Administración Municipal, en donde se reafirma el compromiso una vez más que tiene nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverri, con la oportunidad de acceder mucho más barranqueños a la educación superior. Este es un evento muy bonito, es un evento simbólico, por llamarlo de alguna manera, en donde se entrega un certificado a estos 3.300 beneficiarios que tenemos hoy, y aparte de eso pues tenemos unas actividades
culturales, unas danzas de algunas instituciones que hacen su presentación. Y tenemos también, para esta oportunidad, vamos a hacer un reconocimiento a los estudiantes que por cada una de las instituciones se destacan por su rendimiento académico, y esto es una forma de seguir motivando para que aprovechen este importante beneficio de poder prepararse, profesionalizarse y, pues bueno, cumplir su meta de vida, su propósito de vida. Hay que aclarar una información importante en este aspecto. No se trata de una convocatoria, no se está haciendo el llamado para entregar becas. Es un encuentro que habrá entre los que ya están siendo beneficiados en este momento con estas becas. ¿Cuántos estudiantes esperan que lleguen a este lugar? Bueno, esperamos que lleguen absolutamente todos. Son 3.300 y sí, vale la aclaración, muy importante, porque pues hay personas que preguntan, bueno, ¿me van a dar beca nueva? No, estas son las becas con las cuales ya las personas se están beneficiando, ya se han sido otorgadas, y pues el encuentro es exclusivamente con los becados que actualmente gozan de este beneficio. Gracielena, muchísimas gracias. La invitación está abierta entonces para los estudiantes de Barranca Bermeja, los estudiantes que ya están becados por el municipio. Los esperan a las 6:00 de la tarde en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Allí el encuentro es para ustedes, con información importante que entregar a la administración municipal. Y en otras noticias, conozca la vida de servicio que por más de 20 años lleva una mujer voluntaria de la Cruz Roja. Ella es Mercedes Tatis de Serrano. Estas son las buenas noticias que llegan a sus hogares gracias a Impala Terminals. Con el patrocinio de Impala Terminals. Personajes que inspiran es lo que encontramos en Barranca Bermeja, y es el caso de Mercedes Tatis de Serrano, una mujer que a sus 75 años da gracias a la vida por permitirle servirle a quienes más lo necesitan. Su don de servicio nace desde su profesión de bacterióloga, con la cual llegó a tantas personas, pero que con el tiempo le permitió ver que había quienes requerían de una mano bondadosa en sus entornos vulnerables. Yo llegué a la Cruz Roja el día que tomé la decisión de no seguir ejerciendo mi profesión, porque ya estaba cansada. Quería entrar a un voluntariado y inicié en varios preguntando cuáles eran pues realmente sus ideales, y llegué a la Cruz Roja por una amiga y me gustó sus principios, sobre todo la parte de humanidad. Y llevo 23 años en esa institución. De la comodidad de una vida de tal vez caprichos materiales cumplidos, a la realidad de ver que en lo banal no hallaba la felicidad que el servir le daba, Mercedes comprendió que su misión estaba en su servicio voluntario a las necesidades de la ciudad. Me cambió totalmente mi vida. Para mí era muy importante en ese momento las cosas materiales, me gustaba mucho, pero cuando yo veo la pobreza, cuando yo veo esa tristeza de sitios en que íbamos, la miseria, eso no se podía hablar ni siquiera de pobreza, me empiezo a cuestionarme y a darme cuenta que yo podía dar más y ayudar a estas personas. Entonces me cambió totalmente la vida, que en este momento para mí las cosas materiales dejaron de ser importantes, y llevo 23 años trabajando y creo que puedo todavía dedicarle unos años más a esta institución. ...67 años en Barranca Bermeja y 23 como voluntaria de la Cruz Roja, hoy la arraigan mucho más a esta tierra que ha visto su bondad y entrega por quienes de sus manos han recibido su ayuda y compromiso. Hoy la noticia positiva es un ejemplo más a seguir en Barranca Bermeja, en donde se necesitan más voluntarias como ella, quien encontró en la ayuda a los demás un estilo de vida de gran satisfacción y orgullo. Ser voluntaria es para mí lo máximo, me hace muy feliz. Con el patrocinio de Impala Terminals. Noticias positivas que tanto hacen falta. En otras noticias, el secretario de Infraestructura y el presidente del Consejo de Barranca Bermeja visitaron el corregimiento de San Rafael de Chucurí, en donde comenzarán próximamente obras de mejoramiento en el colegio de esta zona rural. Representantes del gobierno local, consejo municipal, líderes comunales y contratista de la obra hicieron presencia en el corregimiento San Rafael de Chucurí para darle a conocer a la población las labores de mantenimiento que se emprenderán en el colegio de esta jurisdicción y que beneficiarán a 400 estudiantes, y en ellas se invertirán 500 millones de pesos. Esto hace parte primero de la verificación del estado en sitio y de la socialización del proyecto. Entonces, el contrato ya está suscrito, ya lo vamos a iniciar, en unos 15 días ya estaremos iniciando.
iniciando obras. El gobierno, escuchando las peticiones de la comunidad, dijo, vamos a hacerle la inversión al Colegio San Rafael de Chucurí. Hoy el secretario de Infraestructura nos trae buenas noticias. Se le va a hacer una inversión muy considerable a la institución educativa de San Rafael de Chucurí. Luego de más de 30 años, el plantel educativo de esta zona rural será intervenida por una administración municipal. Hace rato que estábamos esperando precisamente que pudiera intervenirse la institución en su infraestructura, porque cuando hablamos de calidad educativa se supone que efectivamente las condiciones tienen que darse para que esa calidad de igual manera sea recíproca. Recibimos con mucho beneplácito el hecho de que ya por fin se van a intervenir las aulas y toda la planta física de nuestra institución educativa. En 15 días aproximadamente iniciarán en firme los trabajos en la infraestructura que se encuentra en estado de deterioro, poniendo en riesgo la integridad de cerca de 400 niños y jóvenes que reciben clases en esta institución. Muy contentos, muy felices de que se hayan acordado nuevamente de San Rafael de Chucurí. Tenemos que agradecerle inmensamente la gestión que está haciendo Ober Torres, nuestro concejal, y agradecerle también al señor alcalde. Me parece muy bien esta visita, porque honestamente eso lo estábamos esperando hace rato, porque prácticamente que el colegio tiene muchas cosas prácticamente malas. El proyecto contempla la adecuación de salones, aulas múltiples, comedores y baterías sanitarias. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja dio a conocer cambios viales en la Comuna 2 y 3 de nuestra ciudad. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja habilitó una nueva zona de parqueo en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre. Así lo confirma Emma Vilardi, funcionaria de esta inspección. Hizo ya una señalización en el barrio Galán, específicamente frente a la registraduría. Eso es la diagonal 56 entre carreras 19 y 18A. La calzada norte, sentido oriente-occidente. Ahí en este sector se va a permitir una zona de estacionamiento controlado, es decir, en determinadas horas, para que los usuarios puedan acceder a estos negocios que están localizados aquí en este sector y que no necesariamente sea el Centro Comercial San Silvestre. Sobre las modificaciones viales que se harán en el sector norte Comuna 3, también hizo referencia la funcionaria. En Coviva ya hicimos una reunión previa con el director y se determinó, mirando allá en campo y de acuerdo al flujo vehicular que siempre manifiesta la comunidad, que hay mucho accidente en la carrera 24 con calle 76. Resulta que la carrera 24 es la vía de entrada principal al barrio Coviva y es la que hace los pares actualmente, es decir, la prelación la tiene la calle 76A. A partir de esta semana, cuando ya lleguemos a este punto, se va a cambiar esta prelación, es decir, la carrera 24, que es la vía de ingreso, va a tener la prioridad. Y el pare lo deben hacer las personas que transitan en la calle 76A. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se entere de forma oportuna de estos cambios viales. Momento de hacer una pausa y al regresar espere información sobre el triunfo de la Alianza Petrolera frente a Patriotas Fútbol Club. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Súper.
ahora lo hice tú. Feliz día a todas las mamitas. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños, 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4, RAV4, lujo, fuerza y estética, y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarrización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Minutos y continuamos con información deportiva. Un gol por cero ganó la Máquina Amarilla al Patriotas Fútbol Club. El equipo aurinegro logró aprovechar los espacios dados por el equipo boyacense. Ganar era la única opción para santanderianos y boyacenses. Los dos equipos salieron a buscar la portería contraria, aunque tuvieron sus precauciones en el sector defensivo. Bueno, era necesario ganar. Gracias a Dios lo conseguimos. Un primer tiempo más mano a mano y un segundo donde le apostamos a jugar con la necesidad de ellos, a accionar más a las transiciones, a los contraataques nuestros, en atención al desplazamiento de muchos valores del rival sobre el último cuarto de cancha nuestra, pero no faltó, como alguien diría, 5 para el peso para conseguir el segundo gol, que nos diera más tranquilidad para el final del partido. El cuadro aurinegro intentó imponer condiciones, pero se encontró con un Patriotas difícil de superar. Sobre el final del primer tiempo, Estefano Arango marcó el 1-0 que le dio tranquilidad a la Máquina Amarilla. Hicimos jugar mano a mano en la parte complementaria también, y en una opción de gol casi nos meten gol a nosotros de contraataque, y lo normal era que nosotros hiciéramos gol de contraataque, porque los que iban perdiendo eran ellos. Pero bueno, no, contento porque hubo más inteligencia de juego hoy. Los orientados por el profe Jorge Luis Bernal se hicieron fuertes en el sector defensivo y cuando recuperaron la pelota realizaron transiciones rápidas de defensa para aprovechar los espacios del cuadro boyacense. Que los muchachos que ingresaron lo hicieron muy bien, el caso de Roger, el caso del argentino, que dieron un aire al equipo en el momento que se precisaba. Y terminamos jugando como habíamos querido, con inteligencia, haciendo posesión, incluso yéndonos hasta un rincón a jugar con el resultado. Con el 1-0, el Alianza Petrolera se ubica en la casilla octava del fútbol profesional colombiano. Contentos y satisfechos se mostraron los jugadores de la Alianza Petrolera hasta ante este triunfo que los ubica de octavos en la tabla. El protagonista del gol de la Alianza Petrolera, el delantero Estefano Arango, narró la jugada de gol que le dio el triunfo a la Máquina Amarilla. Una triangulación entre nuestro lateral Riascos, se la da a Carlos Lizarazo, le pico a Liz a la espalda, hago doble gancho en el área y defino cruzado. Yo creo que sin perder el estilo de juego de nosotros, siempre la mantuvimos, siempre fuimos pacientes hasta que llegó el gol. Tuvimos más opciones también con César, con el mismo Lizarazo, con Castro. Así que estábamos tranquilos, sabíamos que íbamos a ganar.
Los locales se mostraron satisfechos con el resultado que los ubica en la casilla octava con 25 puntos. Que a eso me envía el profe, tratar de darle un poquito más de manejo porque ellos se nos estaban viniendo. Y bueno, creo que se hizo un buen trabajo y se sacan los 3 puntos que lo necesitábamos. Contento por el resultado porque es algo que veníamos buscando. Y bueno, ahora lo conseguimos, alcanza para la gente de Barranca. Pienso que lo importante era ganar hoy por lo apretado que está la tabla. Sabíamos que era un duelo directo, donde los dos estamos necesitados de puntos, pero sumando sabemos que podemos estar en la fiesta de los 8 y eso es lo que vamos a hacer. También reconocen que no la tuvieron fácil frente a Patriotas Fútbol Club. Un gran rival, eso no hay que desmeritarle nada a ellos, creo que juegan bien al fútbol, fue un partido difícil, creo que hubo opciones de parte y parte y bueno, gracias a Dios conseguimos el resultado que es lo importante para nosotros, como te digo. El próximo encuentro de Alianza Petrolera será contra el Deportivo Cali como visitante. El técnico de Patriotas Fútbol Club también expresó su opinión frente a este partido. Asegura que les deja un sinsabor el encuentro entre la Alianza Petrolera y que por supuesto son conscientes de que tienen que trabajar mucho más en el último cuarto de cancha. El director técnico de Patriotas, Diego Corredor, reconoció los espacios que le permitieron a la Alianza Petrolera ganar como local. Con un 0-0 y como estaba jugando el equipo, creo que Alianza tenía que salir a buscar el partido y cambiar la historia, pero bueno, nos tocó perder. Estoy tranquilo porque intentamos hasta el último minuto generando, pero pues no tuvimos la opción, la claridad para empatar el partido y creo que todavía hay opciones matemáticas y vamos a luchar hasta la última. El técnico también aseguró que en los partidos que le restan a Patriotas deben trabajar en el último cuarto de cancha. Creo que si vieron el partido contra América, fue un partido similar. América el primer tiempo no pasó de la mitad de la cancha. Tenemos un buen equipo, creo que con Nacional vamos a ver qué nómina nos lleva, pero en casa somos fuertes, hay que trabajar, meterla, porque en Tunja también tenemos 2-3 opciones y hay que meter una para llevarnos los 3 puntos. Le apuestan a que los próximos partidos le permitan sumar para entrar al grupo de los 8. Cualquier plaza podemos ir a complicar. Nos toca trabajar estos días lo poco que queda en la definición, en ese último de cuarto de cancha y no es imposible ganarle a Millonarios y tenemos 2 partidos de local y 1 de visitante, entonces lo normal es que uno de local gane esos 6 puntos pero hay que empezar por Nacional. Si conseguimos 3 puntos creo que volvemos a estar ahí, quién sabe los resultados cómo estén el fin de semana y podemos estar ahí pegados y si le pegamos a Millonarios creo que vamos a llegar con vida a la última fecha. Con este resultado, Patriotas se ubica en la casilla 11 del fútbol profesional colombiano con 21 puntos. Y los jugadores de Patriotas Fútbol Club también tuvieron su oportunidad para opinar sobre el encuentro. Teníamos controlado en el primer tiempo, por ahí una desatención, ellos nos van arriba. Seguimos pues controlando el partido, pero nos faltó como movilidad arriba para empatar y revertir el marcador. Ahí un tiro libre que no me quiso entrar, pasó cerca, pero nos toca seguir trabajando, todavía estamos vivos, tienen 3 partidos espectaculares, tenemos que darla toda pues si queremos participar entre los 8. Igual que el local es fuerte, son muy habilidosos de la mitad hacia arriba, supieron imponerse en esa habilidad pues arriba por ahí, de esa misma forma nos marcan, pero pues nos toca seguir trabajando, dejar esto atrás y como estamos vivos, darla toda. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos información sobre un humorista colombiano que vendrá a Barranca Bermeja a entregar su show para una obra benéfica. Ya regresamos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele.
quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarrización de la refinería. ¡Sí a la modernización! ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquémosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores, andenes y otros espacios públicos. 786.899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Mamá, es súper. Mi mamá es como Google, lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Día a todas las mamitas. Ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Mari Consuelo y su show humorístico se presentan en la ciudad para contribuir a una noble causa, las cirugías que requiere el DJ Mauro Mix. El humorista picante Mari Consuelo servirá de apoyo al bienestar y la salud de Mauro Mix, el DJ que requiere de varias cirugías para mejorar su calidad de vida. Mari Consuelo, humorista reconocido en Colombia, estará en la ciudad el próximo 25 de mayo en el Salón Cusiana con su show muy particular. En ese momento no sé por qué mi tío me dijo de pantallón. No, en pantallón me están leyendo lo que mi tío, pero yo atreví a que ese beso y un mi antes que bajé el 25 de mayo. Los fondos que se recauden en el evento le permitirán al DJ Mauro Mix avanzar en su proceso de recuperación. El realizado por mí y por mi amigo de la empresa de Isolino. Yo claro le voy a ver eso. Y yo quiero invitarlo ese 25 de mayo en el Juli Infanta. Mari Consuelo ha hecho entrega en las noticias de un avance de su show. Saludo cordial a todo el pueblo de Barranca Bermeja. Ya se aproxima, este 25 de mayo estaremos en el Club de Infantas con el show de humor de Yo. Su estilista profesional, Mari Consuelo, será Rosa Picante y lo haremos en el Club de Infantas para ayudar a mi amigo Mauro Mix, que necesita de la ayuda del pueblo barranqueño. Ay, mi amor, tan chévere. Recuerde que la vida es como un rollo de papel higiénico. Después de la mitad se va rápido. Hay que gozarla, no hay que complicarse la vida. Una buena causa es esta, la de la campaña a Mauro Mix en el show de Mari Consuelo el próximo 25 de mayo en el Club Infantas. Es por una buena causa. Y los dejamos a continuación con información que refleja la necesidad y la importancia de adelantar en la ciudad el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Antes de continuar con esta información, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida, ahora también en la avenida 36.
No se muevan y conozcan más de la información sobre la importancia de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Nos vemos a las 6 de la tarde. La refinería Barranca Bermeja, nuestra refinería, está en grave riesgo. A comienzos del 2016, su gerente afirmaba ante los medios que la refinería operaba como un relojito. Los dirigentes sindicales que reciben la información de los excelentes técnicos que la operan, lo controvertieron y demostraron que la refinería operaba como un relojito, pero próximo a colapsar. ¿Recuerdan este video? Ha pasado un año y la situación de integridad de las plantas y equipos, la seguridad de las personas, el cuidado del ambiente y el impacto social en la ciudad es alarmante. Hoy la refinería enfrenta dos componentes determinantes para su existencia futura: mejorar las cargas o modernizarla. Es una decisión política y técnica. Las cargas continúan siendo de pésima calidad, muy bajo API, mayor contenido de agua y sal, más ácida y con más azufre. Características que obligan a incrementar la severidad en todos los procesos: mayores temperaturas, mayores presiones, ocasionando que las líneas se tapen, los equipos se dañen, las plantas se paren, los tanques se rompan o colapsen. El daño que antes las cargas de crudo causaban en 30 años, hoy está sucediendo en 3 años. Vamos chatarrizando nuestra refinería de tanque en tanque, de planta en planta, hasta la chatarrización total. En refinería tenemos 4 plantas cracking productoras de gasolina. Una de ellas está parada desde octubre de 2016 con graves daños, casi chatarrizada, y las otras 3 trabajan fuera de sus parámetros de diseño. Para finas, la planta productora de bases, lubricantes y ceras, que son materia prima para muchas empresas en el país, funciona solo una pequeña parte del año. Tanques de almacenamiento fuera de servicio porque se han roto, han colapsado su techo o la espesa brea acumulada en el fondo los inutiliza, como es el caso del tanque K2801, K808 y el 936. Dadas las condiciones al interior de la refinería, el 22 de febrero de 2017, la USO le solicitó al señor gerente que pusiera especial atención en 2 tanques, el K007 y el K104. Su respuesta el 24 de febrero afirmaba que no había riesgo alguno y que los tanques podrían continuar operando en las mismas condiciones o incluso con mayor severidad por 38 años consecutivos, pero la realidad es contundentemente contradictoria. El techo del tanque K007 se hundió el 26 de febrero de 2017 en el torno amaneciendo. El mortal gas H2S se pasea por los hornos y calderas originando daños en su metalurgia, amenazando la vida de los trabajadores y causando lluvia ácida que trasciende las fronteras de la refinería. Plantas de agua como la UFRO, con millonarias inversiones, sus operarios la han rebautizado como la planta de sufro. Solo han medio servido luego de reciclar partes de una vieja unidad y el ahorro de mantenimiento la tiene casi desmantelada, mientras se pagan altas cifras por el alquiler de un bote que nadie se explica por qué siguen justificando su uso. La refinería sí ha producido ganancias porque hubo excelente aporte de sus trabajadores, crudos más baratos, disminución de salarios y reducción del mantenimiento, pero hay un rápido y enorme desgaste de la metalurgia, por lo tanto no son sostenibles, y la compleja interrelación de todos los procesos, el riesgo de los productos manejados, una materia prima impredecible y adversa, la necesidad de generar alta rentabilidad, nos muestran que la solución no es parcial ni aislada, porque se resuelve un aspecto, pero aparecen muchos más. No basta con excelentes técnicos para producir grandes obras si no hay una materia prima adecuada. Forzar la refinería a dar iguales resultados con una carga de pésima calidad a la que se obtiene con una de mejor calidad tiene consecuencias graves porque se debe aumentar la severidad que reduce la vida útil al dañar los equipos y la metalurgia de las plantas. Por ahora solo han fallado plantas, bombas, tanques, turbinas, válvulas, intercambiadores y tambores. Afortunadamente no se han presentado pérdidas humanas, pero no debemos esperar a que esto ocurra. En estos años se ha experimentado para mejorar el rendimiento de la refinería, pero los procesos no se logran asegurar y los hechos irrefutables lo demuestran. Se requiere una solución estructural, la modernización. El PMRB no es un capricho, es una exigencia que la realidad impone para adecuar la refinería a los crudos pesados existentes, garantizar la soberanía energética, hacerla sostenible en el tiempo al subir su conversión del 76% al 95%, evitar que el país se convierta en importador masivo de combustibles, disminuir el impacto ambiental sobre el aire, el agua y el ecosistema que genera la operación de la refinería, para dinamizar la economía del país y solucionar la problemática del municipio generando empleo directo e indirecto, y fortalecer a Ecopetrol como un patrimonio de los colombianos. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos.